El agua, un fenómeno de nuestro planeta, el cual hace que haya vida. Desde tiempos muy antiguos, los humanos han tratado de explicarse algunos aspectos de eso que llamamos agua. Por ejemplo, ¿por qué el agua se puede atravesar? ¿Por qué cambia de estados? ¿Por qué el agua es vida? Son preguntas que nadie sabe con precisión. Con el paso del tiempo, las personas tenemos una breve idea de lo que es el agua, y aún falta mucho por descubrir. Pero lo que tenemos por conocimiento hasta ahora es lo siguiente. Para ello, hemos viajado desde México hasta el Mar Rojo, con un solo propósito: enterarnos de los grandes secretos de los arrecifes que ahí se esconden. Dichos arrecifes no contienen más que agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Se lee H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida, llamado hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor. Según su estado físico, hielo es estado sólido, agua en su estado líquido,
y vapor en su estado gaseoso. Por obviedad, ¿alguna vez has visto el agua en sus tres estados en el diario vivir? Volviendo a los arrecifes, estas criaturas que podemos observar son uno de los millones de peces que hay. Las imágenes captadas muestran la vida bajo la superficie a unos 3 kilómetros a nivel del mar. Por ejemplo, este pez mide 4 metros de largo y es capaz de comer hasta un delfín, pero para los humanos es inofensivo. El equipo de buzos de producción San Bernardo tardó un mes en encontrar buenas imágenes para capturar. Pero la gran recompensa de todo esto es saber que no estamos solos. En el agua existen millones de especies conocidas y otras miles sin conocer. En fin, todos estos seres que se mueven por los mares y arrecifes son vida. Ahora veremos la vida en el mar, la vida bajo los arrecifes, lo que hay bajo nosotros, el mar.